Buenos días a todos. Gracias por venir hoy a las sextas jornadas de Arte y Empresa que dedicamos, como sabéis, a los modelos de financiación mixta de la cultura en países europeos próximos a España y, en particular, durante estas sextas jornadas lo dedicamos a Italia. Lo primero es agradecer el que hayan venido las dos ponentes italianas, una representando al Ministerio de Cultura italiano y Ana María Bucci y Ana Adriani representando al mundo de la empresa con esa maravillosa gestión del Fondaco Tedeschi que están llevando a cabo con un programa interesantísimo en Venecia. Y, desde luego, a Francesca Minghella, que es la que desde hace años está liderando este proyecto de jornadas, la que piensa en los contenidos y los hace posibles en realidad. Además, agradecer al Festival de Peralada, que nos ha patrocinado este año. Siempre son muy necesarios y por eso hablamos tanto del patrocinio y en este caso es realidad. Muchas gracias. Y por último, pero no el último, al Ministerio de Cultura y Deporte, representado aquí por el subdirector de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, Borja Álvarez, que desde su unidad son los interlocutores que tiene la Administración con la sociedad para llevar para hacer un poco de intermediarios y hacer las propuestas en materia de patrocinio y mecenazgo que puedan elevarse desde el Ministerio de Cultura. Como he dicho, son las sextas jornadas, se vienen realizando desde el año 2013. Ya entonces comenzamos a trabajar sobre cómo el arte contribuye a la construcción de la marca y cómo las empresas contribuyen al coleccionismo y por tanto al crecimiento profesional de los artistas. En el 14 estuvimos también viendo ciertos ejemplos estupendos como el Art Council o la misión du mecenat llevada a cabo en Francia. Después continuamos al año siguiente con el mecenazgo de los particulares. Tuvimos a la Fundación del Patrimonio que nos explicaba cómo hacían reales aquellos proyectos que tienen las pequeñas comunidades en cualquier localidad francesa para poder restaurar sus pequeños monumentos, sus pequeños pero fundamentales monumentos. A eso se debe en parte esa maravillosa conservación que hay en los pueblos franceses, que es una delicia recorrer. Y el cuarto año hicimos un repaso por el factor humano, por cómo los trabajadores de las empresas se pueden beneficiar de las medidas relacionadas con la cultura que pongan a su disposición los artistas y cómo se habló también de cómo mejorar el conocimiento del lenguaje común para poder hacer proyectos entre el mundo de la cultura y el mundo de la empresa. El año pasado hicimos ya unas jornadas a sesión cerrada, eran como una recapitulación y en ellas se propusieron ciertas medidas, una de las cuales enlaza muy bien, aunque luego Francesca será la que nos guíe por estos debates, enlaza muy bien con una de las ponencias que vamos a tener, con la de Ana María Bucci, porque ya entonces se planteaba aquí que sería un ejemplo muy bueno el que estaba haciendo Italia con su casilla cultural en IRPF, que después entraremos en materia. Yo, sin más, le dejo la palabra a Borja Álvarez, el subdirector del Ministerio de Cultura, y me siento aquí para disfrutar y aprender con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Gracias al Museo Lázaro Galdiano por acoger las jornadas. Gracias a Francesca por organizarlas y gracias a Ana María y a Adriana por estar aquí para explicarnos un ejemplo tan interesante desde la óptica española como es el modelo italiano. Es un ejemplo que nos es especialmente útil por la cercanía cultural y por la cercanía en muchas de las características que tienen nuestros modelos culturales, ¿no? La importancia del patrimonio cultural, la importancia del turismo, son cualidades que nos hacen ver en Italia un referente, ¿no? y que creemos que tenemos que intentar seguir en todo aquello que sea útil para cómo funciona la cultura en nuestro país. Este es un tema apasionante, el de la promoción del mecenazgo cultural, y en el Ministerio estamos atentos a todo lo que nos podáis contribuir. Queremos escuchar al sector cultural y queremos oír nuevas propuestas. De hecho, ya
El año pasado se creó la unidad Cultura y Mecenazgo, que lidera Néstor Nongo, que está aquí también con nosotros, que es una unidad que quiere servir de puente entre el mundo de los mecenas, tanto personas físicas como empresas, y el mundo de los proyectos culturales, de los gestores culturales. Esta unidad nos ha servido, por un lado, para intentar difundir cuál es el régimen jurídico del mecenazgo en nuestro país, porque en muchas ocasiones detectamos que hay un gran desconocimiento al respecto, pero también nos ha servido para escuchar lo que piensa la realidad de la gestión cultural y que el Ministerio también absorba ideas. La ley de mecenazgo, de la que se ha venido hablando mucho durante los últimos años, cuanto menos desde el año 2012, pero también antes, pero hablo de 2012 porque fue, digamos que apareció mucho en la prensa, ¿no?, ese proyecto de la ley de mecenazgo del secretario de Estado Lasalle, ha vuelto a estar de actualidad a día de hoy porque el nuevo gobierno la ha tomado también como un proyecto de futuro y el pasado 18 de septiembre la Comisión Delegada de Asuntos Culturales decidió crear una comisión técnica con el Ministerio de Hacienda para estudiar la posibilidad de una nueva ley de mecenazgo. Así que es un tema que sigue estando en la agenda política y que, por lo tanto, de todos los que estamos involucrados en este tema, vamos a seguir presionando para que salga, para que avance más. Partiendo de estas dos consideraciones, ¿no?, la política de fomento del mecenazgo cultural que estamos haciendo a través de la Unidad Cultura y Mecenazgo y la política de intentar reformar la ley y tener un marco jurídico mejor, nos da las dos ópticas principales que trabajamos desde el Ministerio, la mejora del marco legal y la promoción del mecenazgo cultural. Sabemos que es necesario un marco jurídico mejor, porque el que existe tiene deficiencias, pero también sabemos que no es suficiente con tener un marco jurídico mejor o excelente para que mejore la contribución ciudadana a la cultura en nuestro país. Hace falta más cosas y una importante es la sensibilización. En todo caso, respecto del marco jurídico, como os decía, nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones hay cierto desconocimiento al respecto del marco jurídico del mecenazgo. La Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo fue un hito para la historia cultural de nuestro país porque fue la primera vez que se regulaban los incentivos al mecenazgo cultural, entre otros fines. Esta ley es la que se pretendía reformar a principios de esta década y finalmente, aunque no una reforma total o una nueva ley de mecenazgo, sí que se consiguió en el marco de la reforma fiscal de 2014 reformar los incentivos, modificar los incentivos fiscales que existían para la promoción del mecenazgo cultural. Los nuevos incentivos que entraron en vigor totalmente el 1 de enero de 2016 son muy interesantes, especialmente para las personas físicas, porque probablemente vosotros lo sabéis, pero hay veces que incluso dentro del sector cultural no lo saben, que el incentivo ahora para las pequeñas donaciones de personas físicas es del 75% en donaciones de hasta 150 euros. Este es un incentivo para el micromecenazgo que no tiene equivalente en la comparativa internacional y que tenemos que intentar poner en valor. Más allá de los 150 euros primeros, el incentivo pasa a ser del 35%, así que pues, en una donación de 200 euros, los primeros 150 se reducirían al 75% y los 50 siguientes al 35%. La deducción en impuesto de sociedades continuó siendo del 35% en la reforma. Las principales novedades que quería impulsar la reforma son, en primer lugar, como os he dicho, el impulso del micromecenazgo de particulares, porque uno de los problemas que se habían detectado es que, a diferencia de algunos países de nuestro entorno, y notablemente Francia, las donaciones de particulares sean muy bajas en relación con las donaciones de empresas. Se quería, por lo tanto, conseguir un aumento de estas donaciones particulares que también permitiese una mayor participación social en la cultura. Además, se incrementó también, se introdujo una deducción por fidelización
Esto es que cuando alguien dona 3 años seguidos a un proyecto cultural, tiene un 5% más de deducción. Con esto se pretendía conseguir una estabilidad de las donaciones que diese más un flujo continuo de financiación para los proyectos culturales, porque un problema que hemos visto recurrentemente desde el Ministerio es que un proyecto cultural puede tener una buena financiación 1 año, 2 años, pero llega un momento en el que pues decae esa financiación por vía de ayudas o de un patrocinio determinado y de repente el proyecto desaparece por ese apoyo. Entonces, es muy importante conseguir una continuidad en las fuentes de financiación. Por eso esta reforma, aunque de forma modesta, incluía este aumento de la deducción para donaciones continuadas, para intentar posibilitar que continúe durante un periodo de tiempo más largo las donaciones. Esta reforma, que, como os decía, creemos que debe ser más conocida y, aunque es modesta, creemos que tiene aspectos muy positivos, sobre todo de las pequeñas donaciones, podría parecer que iba a caer en saco roto en la sociedad española, pero no lo ha sido tanto, porque este verano hemos conocido los datos de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria respecto del IRPF y hemos visto que el número de donantes en el IRPF ha dado un salto cualitativo. En 2016 se alcanzaron los 3.372.000 donantes y el importe total deducido fue de unos 240 millones de euros. Esto es muy importante porque, por ponerlo en contexto, cuando se proyectó la reforma fiscal, la memoria de beneficios fiscales hablaba de que se podía llegar a un número de 3.100.000 donantes. Ese número se ha superado. Esto parece que debería ser evidente, pero no lo es tanto. Si todos los proyectos de proyección que acompañan a un proyecto normativo se cumpliesen, viviríamos en la abundancia probablemente, porque no siempre es así. Y en este caso se ha cumplido y se ha cumplido con creces. Y por eso creemos que es importante poner en valor esta reforma, que aunque es modesta, bueno, está comenzando a dar algún fruto. Y queremos que lo conozcáis y que lo difundáis. En todo caso, el contexto ha cambiado mucho desde esta reforma fiscal, porque hay iniciativas muy interesantes, tanto en el ámbito internacional, vamos a conocer después el caso de Italia, tan interesante en relación con el patrimonio cultural, el caso francés es siempre un referente también en temas de mecenazgo cultural y es la comparativa a la que siempre se nos suele someter, ¿no? En España la primera idea que siempre se tiene en la cabeza es el modelo francés. Pero es que, incluso dentro de España, hay cada vez más iniciativas de ámbito autonómico para promoción del mecenazgo cultural. Los regímenes forales con competencia fiscal tienen sus propias normas, tanto las diputaciones forales vascas como también el Gobierno de Navarra. La ley navarra, que es bastante reciente, es muy interesante y para nosotros, de hecho, es más avanzada que el régimen francés. Pero es que este mismo año también se ha aprobado la ley de mecenazgo de la Comunidad Valenciana y se han presentado también el proyecto de ley de mecenazgo cultural de Castilla-La Mancha. Así que hay mucho interés en el ámbito autonómico por el mecenazgo cultural. Lo hemos constatado porque hace unas semanas organizamos una reunión en el Ministerio con representantes de las comunidades autónomas y comprobamos cómo, aparte de fijarnos en el contexto internacional, también podemos aprender hacia el interior, viendo lo que están haciendo las comunidades autónomas. Y desde luego hay interés y esto va a permitir también que la posible ley de mecenazgo continúe en la agenda pública y avance, porque las comunidades autónomas tienen mucho interés en que una ley estatal acompañe sus normativas autonómicas. Sin embargo, parece que el Estado sigue teniendo pendiente esta asignatura de la ley del mecenazgo. También hay que tener en cuenta que recientemente se han presentado propuestas de ley de mecenazgo cultural por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso. En definitiva, constatamos que desde distintos sectores de la sociedad hay mucho interés por la ley del mecenazgo y estamos trabajando en este tema con el Ministerio de Hacienda y como Ministerio de Cultura yo os diría que tenemos que seguir avanzando en este tema
para que no decaiga en la agenda política y pueda salir adelante. Sabemos que no estamos en la mejor situación parlamentaria ahora, pero se puede trabajar en un consenso. Y eso vamos a intentar nosotros como funcionarios dentro del Ministerio de Cultura. Hablaba también de la vertiente de la promoción del mecenazgo cultural, además de la ley. Recientemente también hemos localizado un informe, que es el Global Philanthropy Environment Index, que se centra en Europa. Y en este informe analiza una serie de variables de 30 países europeos en relación con la filantropía. Bien, en este informe, España aparece muy bien en el apartado de incentivos fiscales. Aparecemos con una nota de 4 sobre 5, que de hecho es superior al primer país del ranking, que es Finlandia, que en esta cuestión tiene 3 puntos sobre 5. Sin embargo, en la nota global no salimos tan bien puntuados, porque hay otros aspectos que nos penalizan en cierta medida en comparación con los incentivos, como son el desarrollo y la fortaleza de la sociedad civil, las prácticas relacionadas con la filantropía, que son realmente los puntos en los que tenemos que incidir para conseguir que estos incentivos fiscales realmente sean acompañados por una mayor participación ciudadana. En definitiva, hace falta un cambio cultural y una mayor sensibilización sobre el valor de la cultura. Esto, en todo caso, no excluye la necesidad de un marco normativo, porque realmente es un círculo vicioso. La norma no es suficiente para conseguir mejorar la participación ciudadana en la cultura, pero sí que refleja la importancia que le dan los poderes públicos a la cultura. Y eso, a su vez, va a servir como ejemplo, como un liderazgo para que la ciudadanía se involucre. En definitiva, tenemos que avanzar en los dos frentes a la vez. ¿Qué se puede hacer para avanzar en esta promoción del mecenazgo cultural? Bueno, desde Cultura y Mecenazgo hemos hecho algunas cosas, como por ejemplo hemos creado un sello de mecenazgo que da una garantía avalada por el Ministerio a proyectos de mecenazgo que son especialmente relevantes. Esta iniciativa la pusimos en marcha hace unos meses y ya creo que tenemos cuatro proyectos que ya disfrutan del sello de mecenazgo, y creemos que es una primera medida. Otras medidas, desde luego, son medidas de distinción de los mecenas. Hay que poner en valor el papel que tienen los mecenas en la sociedad. Y qué mejor sitio para decirlo que aquí en el Museo Lázaro Galdiano, ¿verdad, Elena? Las medallas de oro a las Bellas Artes del Ministerio de Cultura no tienen un apartado específico destinado al mecenazgo, pero sí que han premiado actividades de reconocidos mecenas, y de hecho el año pasado fueron reconocidos con la medalla de oro los mecenas Óscar Alzaga y María Isabel Ruiz, que hicieron el año pasado una importante donación al Museo del Prado. Hay otras muchas medidas de reconocimiento de los mecenas que se podrían poner en marcha, como son la concesión de distinciones honoríficas, la creación de un registro de benefactores, la incorporación de los más reconocidos mecenas a organismos de asesoramiento o de dirección de instituciones culturales, y son medidas que no necesitan de una ley para ampararlas, aunque es cierto que dentro de una ley tendrían todavía más sentido. Como os decía, estamos intentando poner en marcha cada vez más medidas de este tipo, y también las comunidades autónomas, dentro de sus leyes de mecenazgo, han puesto en marcha iniciativas de este tipo. Por eso creemos que sea tan importante coordinarnos con ellas. Por eso, desde Cultura y Mecenazgo, vamos a seguir avanzando en este camino y queremos escuchar vuestras propuestas, porque como os decía, hay que avanzar tanto desde el punto de vista jurídico, que es el que se asocia tradicionalmente, ¿no?, a los poderes públicos como una burocracia que solo está pensando en lo que aparece en el BOE, como desde el punto de vista de la transformación de la sociedad. Algo muy complicado, pero que no por ello tenemos que renunciar a ello. En definitiva, hay que poner en valor a la cultura, tanto a través de un mejor marco jurídico como a través de la promoción en colaboración con todos los agentes que intervienen en el mundo de la cultura. Muchas gracias. Pues ahora bajaremos nosotros y subirá Ana María Bucci y presentará a Francesca Minguella.
Buenos días, un año más. Da gusto volver a reunirse. Hay caras conocidas, es estupendo, y hay caras nuevas que espero que sean el año que viene caras conocidas. Gracias por la asistencia. Gracias a todos los que han contribuido a este acto. Como siempre, nuestro socio preferente de Cultura y Alianzas, que es el Museo Lázaro Galdiano, y todo el equipo que hace posible que esto funcione tan bien, porque las cosas que salen bien no salen bien solas, y hay mucha gente a veces en la sombra que es tan importante o más que los que están frente al público. Dar las gracias, evidentemente, al Ministerio. Y aquí sí que puedo decir, y es verdad, que sin su apoyo esto no sería posible. Sin su comprensión y apoyo esto no sería posible, por su subvención, pero también y sobre todo por su presencia continuada y por haber establecido este estilo de intercambio que creo que es tan bueno para todos. Este año también hay unas novedades, ¿no? Una es que antes yo siempre decía que Cultura y Alianzas éramos la única institución que en España se dedicaba única y exclusivamente al mecenazgo, las alianzas de la cultura con las empresas y la sociedad. Y ahora, por suerte, pues ya no es así, sino que está Cultura y Mecenazgo dentro del propio Ministerio, visibilizando realmente el interés del Ministerio por este tema. Entonces, pues bienvenidos a estos viejos amigos y nuevos colegas. Y este año también inauguramos la colaboración especial del Festival de Música de Peralada. Nunca habíamos contado con patrocinadores porque temíamos un poco perder independencia haciéndolo. Y preferíamos, no diré ser pobres pero sexys, como decía el alcalde de Berlín, que me gustó mucho, pero bueno, pobres e independientes. Pero es un festival que conocemos y nos conocemos desde hace tiempo, y que esta colaboración, este intercambio beneficioso para ambos, es una auténtica realidad. Con esta sesión de hoy empezamos un nuevo ciclo de estos países próximos a nosotros, europeos, y ya el subdirector ha mencionado Italia, un país tan parecido. Vamos a inaugurar, a partir de ahora, estos países tan parecidos, que son los países mediterráneos, que no tenemos la tradición filantrópica de los ingleses, pero tampoco hemos tenido históricamente el estado fuerte de los franceses, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces la filantropía ha sido importada bien por inversores extranjeros, como los que venían a invertir en los vinos, el vino de Masala en Sicilia, el vino de Jerez en España, o por los indianos que regresaban de lugares donde las sociedades eran más sofisticadas en este sentido. Y creo que de este intercambio vamos a aprender mucho, como será este año con Italia. Este es el plan que tenemos para los próximos años, pero en un mundo tan cambiante no es posible ir con piñón fijo. Si hay cambios tan espectaculares en un sentido, pues quizá tengamos que variarlo en alguna manera. De todas formas, hoy tenemos el gran placer de tener aquí a nuestras amigas y colegas italianas. Italia, país que seguro que todos conocen físicamente incluso, es un país que despierta admiración en todas partes por su creatividad, de todos, y para muchos, entre los que me encuentro, una cierta envidia por su capacidad para circular, para desarrollarse, para hacer cosas estupendas en momentos que a muchos nos parecerían caóticos e imposibles de toda actuación, y ellos lo hacen posible. Es más, han introducido magníficas ventajas fiscales para el mecenazgo de las empresas y de los particulares, precisamente en la crisis económica, que es cuando esto hacía falta. Por tanto, nuestras ponentes de hoy nos pueden hablar muy bien de este tan reciente proceso de introducción, de este balance y estas perspectivas. Y dejo la palabra a quien realmente la merece, que es a la doctoresa, como llaman ellos, Ana María Buggi, que es la directora general del Organismo Independiente de Valoración de las Actuaciones del Ministerio para los Bienes y las Actividades Culturales. No les comentaré su currículum porque tiene 19 páginas y evidentemente no hay tiempo, aunque cogiéramos todo el tiempo.
Solo decirle que lleva muchos, muchos años en el mundo de la cultura y que parece que también para ella es su oficio y su pasión. Háblanos de su pasión, Ana María. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Italia es un país que siente muy cerca a España. Nuestros dos países son afines por tradiciones, por cultura y también desde un punto de vista emocional. Nuestros dos países se sienten realmente hermanos. E incluso la legislación, de alguna manera, está evolucionando de manera similar. Quizás Italia haya precedido de algunos años lo que en España espero, les deseo que ocurra en breve. Porque, como acaba de decir el subdirector del Ministerio de Cultura y Deporte, desde 2002 también se están moviendo cosas en España. En Italia empezamos teniendo una normativa que ofrecía incentivos para las inversiones en cultura por parte de las empresas y también de las personas físicas en 2001. Por lo tanto, en un periodo similar, en una época similar a la vuestra. La primera ley sobre mecenazgo cultural se aprobó en 2001, precisamente, el año después del jubileo. El año 2000 fue el año del jubileo. Italia, por lo tanto, vivía un momento de gran participación por parte del pueblo para redescubrir el patrimonio cultural del país como raíz del pasado y como un valor importante para la cultura y para el desarrollo de un país. Y los gobernantes deben adaptarse. Las dificultades que se encuentran a la hora de apoyar la cultura se dan porque no existe una atención por parte de los ciudadanos hacia la cultura de ese país. Por lo tanto, no hay que sorprenderse si los políticos tampoco le reconocen al patrimonio cultural la importancia que los ciudadanos son los primeros en no reconocer. Nosotros en Italia tuvimos que diseñar unas leyes que impidieran, por ejemplo, la utilización de determinados disolventes en las pinturas, porque todavía hay muchos casos en los que hay vándalos que ensucian los monumentos. Por lo tanto, incluir en los barnices, las pinturas, unos disolventes que permitían eliminar los grafitis o la suciedad de los monumentos, pues eso demuestra que existe un problema de una muy poca atención hacia el patrimonio cultural. En 2001, con el jubileo, por lo tanto, con un mayor flujo de visitantes a Italia, empieza a aumentar la atención hacia el patrimonio cultural. Y por tanto el legislador se tiene que adecuar. Así que cuando crece la atención por parte del público, la atención por el patrimonio cultural, el Estado no es capaz de asignar a tal patrimonio cultural las necesarias y suficientes recursos para proteger tal patrimonio ingente, como en el caso del patrimonio italiano, pero también el patrimonio español, por supuesto. Y por tanto, hay que legislar de forma tal que lleguen los recursos adicionales al patrimonio cultural.
Italia y España son dos países que tienen el mayor número de sitios UNESCO del mundo. Italia, alguno más que España. Nosotros tenemos 54 y vosotros 47. Pero eso significa que de 1000 y pico sitios UNESCO, declarados patrimonio de UNESCO, pues hay un porcentaje elevadísimo de esos 1000 y pico sitios en nuestros dos países. Y eso significa que si la intervención pública no es lo suficientemente sólida como para sostener un patrimonio que por naturaleza es frágil porque está expuesto a la intemperie, al vandalismo. Hemos hablado de legislación para impedir que en los sprays no existan disolventes especialmente agresivos que puedan menoscabar los monumentos, ¿no? Como decíamos, bueno, pues aparte de todo eso, tenemos que incentivar el sostén, el apoyo por parte de los particulares. Y, por tanto, a partir de 2001, se diseña esta legislación que intenta incentivar la inversión por parte de las empresas y por parte de las personas físicas para, pues, apoyar la cultura. Las empresas, posteriormente, en periodos posteriores, pues sobre las empresas se han revisado estas normas para que sean más funcionales, más ágiles en sus procedimientos. Y la Arte Bonus es la ley más conocida, que es una norma que prevé que se pueda detraer hasta un 65%, deducir hasta el 65% de la inversión cultural por parte de las empresas, pero en el límite del 5 por 1000 de la cuantía anual, es decir, es una medida un poco limitada para las empresas, y también por parte de las personas físicas que, sin embargo, se pueden deducir hasta un 15% de ese imponible anual. Por consiguiente, estamos hablando de dos normas que han empezado a atraer o bien a funcionar lentamente. Este Art Bonus es una norma que funciona desde hace solo 2 años como innovación de una normativa anterior que era de 2001. Ha sido una modificación de la ley de 2001 y han hecho falta más de 10 años para ajustar y refinar una norma, una normativa que ya existía, pero para hacerla más funcional. Así bien, los resultados podrían ser mejor. No están a la altura, diría yo, de lo que nos habríamos esperado en un primer momento. Y recuerdo que ambas normativas tienden a incentivar la inversión en el ámbito público. El patrimonio tiene que ser público, ¿no? Del Estado, de las regiones o de las entidades, organismos locales. Y en ambos casos diríamos que en relación con la conservación del patrimonio, para conservar el patrimonio, pues es necesario este tipo de normativas. Son intervenciones que tendría que financiar el Estado, por supuesto, pero por carencia de recursos adecuados, de alguna manera pues se incentiva a través de la iniciativa privada este tipo de conservación. El Ministerio de los Bienes Culturales en Italia gestiona la totalidad del patrimonio inmobiliario y también mueble del Estado, es decir, la res pública cultural, por así decir. Pero también nos ocupamos de la restauración del patrimonio eclesiástico, además de subvencionar la restauración del patrimonio cultural particular, de los particulares. Los particulares que están en posesión, por ejemplo, de vuestros paradores, ¿no? El equivalente en Italia, bueno, pues ayudamos, subvencionamos a estos particulares para que mantengan esta red
de paradores italianos, por así decir. O sea, el bien es privado, es particular, pero el Estado ayuda al mantenimiento de ese bien con intervenciones conservadoras, y el particular tiene que, bueno, pues por lo menos un día a la semana tiene que poner a disposición del público ese patrimonio de alguna manera, ¿no? Para que se pueda visitar, etcétera. Para conservar este inmenso patrimonio de toda la nación italiana, incluido el particular, el patrimonio de particulares y de la Iglesia o el eclesiástico, el Ministerio, como decía, dispone de 2.200 millones de euros, que parece una cifra modesta, pero si pensamos que con esos 2.200 millones de euros también se pagan los sueldos del personal, pues bueno, eso significa que para restaurar el patrimonio cultural italiano, el Estado dispone de apenas 50 millones de euros. Veo a la directora del museo, Galdiano, que alza los ojos, ¿no?, al cielo o las cejas. Pero bueno, es que son los recursos de los que dispone el Estado italiano, es decir, muy limitados. Y por eso, cuando los recursos son extremadamente limitados, pues necesitamos incentivar la inversión de los particulares para que el patrimonio se pueda conservar, porque si no, el patrimonio pues se diluye, se menoscaba y al final desaparece. Sabemos que es muy onerosa la conservación de los bienes inmuebles de reciente construcción. Imagínense un patrimonio como el italiano o español, por supuesto, que necesita continuas intervenciones. En Italia, en los últimos tiempos, además, estamos sufriendo una serie de acontecimientos telúricos, por así decir, ¿no?, terremotos, etcétera, que están poniendo a prueba los recursos de nuestro país. Y una normativa también en este caso, bueno, pues hay una evolución de la normativa para, digamos, paliar o, bueno, pues acudir a la necesidad, a la emergencia del país en caso de terremotos y desastres naturales. Hemos sufrido dos terremotos importantes. Uno en el 2011, en L'Aquila. 2012, no recuerdo exactamente, pero bueno, reciente. Y después, ahora, otro importante en la región central de Italia también. Y por estos, bueno, acontecimientos o desastres naturales, terremotos, pues el daño al patrimonio cultural resultante ha sido enorme. Y reconstruir no es fácil, no es fácil, porque los recursos no son los recursos económicos adecuados de los que disponemos. Ya les he hablado de la entidad, de la cuantía de los recursos de los que dispone el Ministerio de los Bienes Culturales. Y si no tuviéramos fondos que proceden de la Unión Europea, por ejemplo, pues no podríamos, no habríamos sido capaces de restaurar Pompeya, por ejemplo, ¿no? Pompeya se financió por la Unión Europea, la restauración de Pompeya se financió a cargo de la Unión Europea con una intervención de 105 millones de euros. Y recuerden que los recursos de los que disponemos en el Ministerio para la totalidad del Estado italiano, pues era la que decíamos, 50 millones para todo el patrimonio, y 105 aportó la Unión Europea para Pompeya, ¿no? Por consiguiente, ¿qué sucede? Que como tenemos unos recursos escasísimos, pues el Estado tiene que abrir de alguna manera la cartera de otra forma, o otorgando directamente recursos, o bien incentivando, esa es la otra vía, la participación de los particulares. El Estado italiano está intentando aumentar la cuantía de los recursos destinados a la cultura. ¿Por qué? Porque está aumentando el interés de la colectividad por el patrimonio cultural.
ya les he comentado, les he hablado de estos aumentos de visitantes a nuestro país, visitantes a los museos italianos, que en 2013 había disminuido este número, esta cifra. Y estoy repitiendo cosas que hemos dicho en la reunión, que hemos comentado en nuestra reunión preliminar, en esa reunión restringida, pero veo que el público es más amplio aquí y por eso estoy repitiendo y dirigiéndome al público, ¿no?, general, a los demás interlocutores. Por eso repito un poco lo que hemos dicho en la reunión restringida de antes. Pero, en cualquier caso, visto que crece el interés por la cultura y crece el número de visitantes a Italia, hemos pasado de los 38 millones en 2013 y hemos llegado, a través de una política de incentivo de las visitas a los museos, a través de el primer domingo del mes gratuito, etcétera, pues hemos llegado a los 50 millones de visitantes en Italia. Y por consiguiente ha aumentado también el número de los ingresos, o sea, la cuantía de los ingresos, porque hemos adoptado una política diferente que ha previsto el incentivo al consumo cultural por parte de amplias franjas de la población, reduciendo las deducciones reservadas a los que tenían más de 65 años, que eran los que en Italia no pagaban la entrada. Pocos países tenían todavía este tipo de reducción para los mayores de 65 años, además de España, ¿no?, que todavía sigue disponiendo de este tipo de reducción. Pues también Grecia e Italia, esos tres países. Italia, sin embargo, ha decidido invertir sobre los jóvenes porque el consumo cultural se tiene que ofrecer sobre todo a los jóvenes, en nuestra opinión, que serán los futuros tutores o protectores del patrimonio cultural, en nuestra opinión. Y por tanto, considerábamos que era más oportuno que no pagara la entrada a los jóvenes, que disponen de menos recursos, por otra parte, que los que tienen más de 65 años, ¿no?, que son los que, por lo menos en nuestro país, tienen los medios económicos. Mientras que los jóvenes entran cada vez más tarde al mercado laboral y además desempeñando, en fin, con trabajos poco estables y poco duraderos, como sucede en España, por otra parte. Y por consiguiente hemos introducido ese primer domingo del mes de entrada gratuita para todo el público en general, pero la entrada, bueno, pues la pagan la entrada los mayores de 65 años, pagan su entrada normalmente. Tal vez tendríamos que haber ampliado y haber dejado ambas cosas, pero el Ministerio de Economía no nos lo permitió en su momento. Y por eso, como ya empezamos con este primer domingo del mes gratuito, pues el Ministerio de Economía decidió que se iba a eliminar la entrada gratuita para los mayores de 65 años. Y esta política nos ha llevado a aumentar tanto el número de visitantes como los ingresos o las entradas a los museos, que han aumentado en 50 millones las entradas, los ingresos económicos, vaya, por vía de los museos. Y luego, nuestra lucha con el Ministerio de Economía es constante. En fin, un ministro tras otro, pues seguimos en esa brecha. La lucha es esa, porque el Ministerio de Economía es el que tiene ahí la bolsa, ¿no? Y no la suelta o no la abre. Y sin embargo, los que trabajamos en el ámbito de la cultura intentamos que esta bolsa se abra, que se aflojen los cordones de la bolsa, por así decir. Así que hemos logrado aumentar los recursos económicos, como decía. Y ahora, a través de una ulterior reforma legislativa, también, digamos, los ingresos van directamente a nuestros museos. Es decir, antes los ingresos de los museos pasaban a través de los presupuestos generales del Estado y, por tanto, el Ministerio de Economía, que después los reasignaba al cabo de un año y medio,
desde el momento en el que los fondos se habían ingresado, pues los distribuye al cabo de ese tiempo a los museos. Ahora no, ahora van directamente, los ingresos van al museo, a los museos autónomos. No todos los museos son autónomos, pero hemos luchado, pero no hemos ganado la guerra, hemos ganado esta batalla, ¿no? Esta pequeña batalla que vamos ganando poco a poco con el Ministerio de la Economía o de Economía. Tenemos 30 museos de los 420 que pertenecen al Estado. Estos 30 museos tienen esta potestad, esta capacidad de, digamos, asignarse directamente los ingresos del propio museo. Y eso significa que tanto los museos como la ciudadanía que vive en el sitio de este museo, que está vinculada a la historia de este museo, empiezan pues a comprometerse también para obtener recursos propios. Y estos recursos que se donan al museo, porque además otra evolución normativa nos ha permitido, por otra parte, que de la renta imponible, de la base imponible de las personas físicas, de la renta del IRPF, sea posible deducir directamente la inversión que se realiza tanto hacia el Estado como a las fundaciones o asociaciones legalmente reconocidas, sin ánimo de lucro, y que en sus estatutos tengan una finalidad cultural. En relación con las personas físicas, decir que en la deducción de la renta, cuando se presenta la declaración de la renta, es posible poner una cruz en una casilla concreta de la declaración de la renta para pues designar a quién se quiere destinar ese 8 por 1000 famoso, o 5 por 1000 o 2 por 1000. Hay 8, 5 y 2 por 1000. ¿Y qué significan estas tres posibilidades que se reflejan hoy a favor de la cultura? Pues el 8 por 1000 corresponde a una ley relativamente reciente en nuestro país, cuyo origen está en el concordato entre el Estado italiano y el Estado Vaticano, y se reconoce la posibilidad, al principio de la normativa, de destinar el 8 por 1000 a la Iglesia Católica. Después, otras confesiones religiosas también han obtenido un reconocimiento paritario, y entonces, aparte de la Iglesia Católica, también es posible hoy destinar ese 8 por 1000 a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a otras confesiones religiosas, pero también al Estado. Al Estado para diferentes finalidades: cultura, o bien intervenciones humanitarias en el mundo, o bien finalidad social. El destino a la cultura, digamos, desde 2017, durante 10 años, se destinará únicamente a la reconstrucción del patrimonio cultural dañado por el terremoto. Entonces ya ven cómo la evolución normativa va siguiendo un poco las exigencias, las necesidades del país. Tenemos una emergencia para reconstruir el país por el terremoto, y la ley se adecua y financia pues este tipo de intervenciones. Y también se puede destinar a la conservación del patrimonio ese 8 por 1000. El 5 por 1000, que creo que es también el 5 por 1000 lo que tenéis vosotros aquí, ¿no? Si no me equivoco. ¿Tenéis un 5 por 1000 vosotros? No, el 5 por 1000 no es para la Iglesia. La Iglesia tiene el 8 por 1000 en Italia. El 5 por 1000 en Italia es solamente para las asociaciones culturales legalmente reconocidas que no tienen fines de lucro, sin finalidad de lucro, y que se ocupan del patrimonio cultural.
Eso es el 5 por 1000 en Italia. Y también los museos autónomos de los que hablábamos antes. O sea, esos 30 museos de los 420 que pueden pues hacer publicidad para ser destinatarios de ese 5 por 1000. O bien, las asociaciones realmente reconocidas que cumplen una serie de requisitos preestablecidos por la presidencia del Consejo, o sea, por el gobierno, que solicitan la inscripción en esta lista, el registro en esta lista, una lista que gestiona el gobierno, la presidencia del Consejo en Italia, una vez que están dentro del registro, si no se pierden los prerequisitos, ya no se vuelven a tener que volver a inscribir, sino que están ahí, permanecen en la lista, ya se quedan ahí. Y ese 5 por 1000, como digo, el requisito esencial es que tienen que estar constituidas desde hace de 5 años atrás, vaya, una antigüedad menor de 5 años, al menos de 5 años, no tener ánimo de lucro. Y además también tienen que declarar todas las sumas que ingresan, porque si no pierden sus beneficios. Son fondos, que llegan, que les llegan y que los particulares les asignan, pero con importes que es que no llegan al Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces hay normas específicas. Y la última novedad que se introdujo, luego se volvió a quitar, luego se ha vuelto a poner en la declaración de la renta de este año, también esta casilla, es el 2 por 1000. Y también en ese caso se puede devolver o se puede, digamos, destinar a asociaciones legalmente reconocidas sin ánimo de lucro también y a los partidos políticos. O sea, son una serie de deducciones, reducciones que permiten a los particulares invertir de alguna manera en el tejido cultural del lugar en el que residen o donde están las empresas. Porque, por ejemplo, para una empresa, para que crezca el territorio cultural, digamos, del lugar en el que opera esa empresa, pues eso significa también que crece la colectividad de ese territorio. Y si la colectividad crece, pues se extiende un bienestar, se mueve toda la economía alrededor de una institución cultural, etcétera, etcétera. Ya les he hablado de ese primer domingo del mes de entrada gratuita. Bueno, pues eso ha creado un sector secundario, digamos, alrededor de los museos, de manera que, digamos, pues hay casi una masificación de las ciudades en ese momento. Casi no hay ni plazas hoteleras, porque todo el mundo quiere ir a ver el museo ese primer domingo del mes. Y entonces eso genera un desembolso por parte del público, pero también es cierto que sin cultura no habría un retorno económico, que existe en las ciudades gracias precisamente a esos lugares culturales que atraen visitantes y público, ¿no? Y yo creo que esencialmente he dicho todo lo que tenía que decir y muchas gracias en cualquier caso a Francesca Minghella, que me ha invitado amablemente aquí. Muchísimas gracias, Francesca, por la importancia de crear este puente entre nuestras culturas, porque realmente yo creo que en nuestros países, no tenemos que inventar nada nuevo. Hay que ver lo que funciona en otro país y es suficiente. Ya no viajamos durante meses y años. Soy un viaje en avión. Nos permite en 2 horas llegar a un país que realmente con esfuerzo, es verdad, pero sin
grandes recursos detraídos al Estado, pues que se logra que hacer que funcione la cultura. Nuestros dos países, ambos países, tal como decía también el subdirector general de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio de Cultura, son dos países muy cercanos, muy próximos, y es posible imitar por parte de un país amigo pues la legislación del otro, ¿verdad? Ninguno de nosotros, o sea, Francia es el deseo que querríamos nosotros alcanzar, ¿no? La legislación francesa. Tal vez dentro de 50 años lleguemos ahí. O a lo mejor Francia sufrirá una involución, no lo sabemos, y retrocederá. Pero sí que podemos dar pasos juntos con esta alianza de países amigos, como decía Francesca Minghella, y... Bueno, pues somos un país amigo y dispuesto a colaborar con vosotros. Muchas gracias. Las intervenciones del público, que seguro sugiere la intervención de la doctora Giavuzzi, las dejaremos para el final, después de la intervención de Ana Adriani. Buenos días, muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias Ana. Tengo el placer de poder presentar a Ana Adriani, a quien algunos de vosotros ya conocéis bien porque nos acompañó en las primeras jornadas en 2012, en las primeras jornadas de Arte y Empresa, hace una intervención brillantísima y muy, muy interesante. En esta ocasión nos va a presentar su trabajo actual. Es directora de comunicación de la Fundación Fundaco de Itedeschi, que es un, ella lo ha definido antes como un mall de lujo. Es un magnífico centro comercial que se encuentra en el centro de Venecia, frente al Rialto, en un palacio magnífico, bellísimo, en el que hasta el siglo pasado ha tenido diferentes usos públicos, como pues en el último creo que fue el lugar de la poste, de correos, y en los primeros años, en el 2002, fue vendido a Benetton, que es en este momento el propietario de este magnífico edificio. En este precioso centro comercial, especialísimo, no solo se ofrece una experiencia de compra, se ofrece algo muy distinto, una experiencia cultural más completa, esto que también es ahora la preocupación de los museos. En la última congreso que hubo del Laboratorio Permanente de Público, también nos pretendíamos presentar el museo como una experiencia cultural satisfactoria para nuestros visitantes, ¿no? Es algo que todos vamos buscando. Y este, en el caso de la Fundaco de Itedeschi, es una experiencia cultural relacionada con el turismo y también con las compras de lujo, ¿no? Como decíamos. Ana es una persona con una formación altísima, con una formación humanista importantísima. Es también licenciada en historia, en literatura moderna. Hizo su formación en el prestigiosísimo estudio Istud, en la Escuela de Negocios Istud. Lleva una actividad profesional relacionada con la comunicación y la creación de nuevos conceptos de negocio toda la vida, y desde la experiencia quizá que quiero resaltar es sobre todo la que nos contó también en aquel momento sobre Ili Café,
donde fue la directora del proyecto en relación con la gran importancia que tuvo la marca ILI en relación con el arte contemporáneo. Sin más, pues te agradezco muchísimo. Muy bien. Buenos días a todos. Es un gran placer ser aquí con vosotros, ustedes. Y muchas gracias por el invito de ser aquí. Gracias a Francesca, gracias al museo que nos hospita hoy. Es un placer regresar en un sitio donde he sido hace 5 años, creo. Me gustaría hablar y hacer la presentación en castellano, pero es demasiado difícil, entonces voy a hablar en italiano. Grazie. Y nuevamente muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que me han brindado. Lo que intentaré hacer con mi presentación, empezando por lo que es una experiencia profesional, es ofrecer un poco el punto de vista de una persona que trabaja en primera fila. Yo no soy una teórica, no soy una estudiosa. Es evidentemente un punto de vista parcial que yo les ofrezco como un punto de vista de un observatorio de lo que es la colaboración entre empresas y arte. Por eso he titulado mi intervención, y pido disculpas por las diapositivas en inglés, vamos a hacer un poco una mezcla lingüística, pero por eso decía que mi intervención, mi ponencia, se titula ¿Cómo y por qué las organizaciones deciden comunicar a través del arte y la cultura? Y el escenario italiano. La fotografía que vemos en esta diapositiva ha sido sacada de la terraza del Fondaco dei Tedeschi, el lugar donde yo trabajo actualmente y que se ha descrito también hace un minuto. Es esta maravillosa panorámica que es uno de los atractivos del turístico de Venecia. Vemos el puente de Rialto y esta es una imagen inusual, una vista novedosa de Venecia, esta ciudad donde nos encontramos. Nosotros abrimos en octubre de 2016 y a lo largo de estos 2 años hemos tenido un promedio de 3.000 visitantes, que como decía es una afluencia importantísima, enorme, y todas las plataformas online, las herramientas online, hablan como, empezando por TripAdvisor, hablan de nosotros como uno de los grandes atractivos de Venecia, y por lo tanto nuestros visitantes han aumentado muchísimo. No solo los turistas vienen al Fondaco, evidentemente es un espacio comercial básicamente, pero es un atractivo más dentro de lo que son los atractivos turísticos de Venecia. Y como se comentaba, se puede hacer las compras online desde casa. Estos son algunos datos que brinda Lupa, que es una asociación de 500 empresas italianas, el UPA, que invierten en publicidad. Pues la UPA ha realizado un análisis y ha comprobado que a lo largo de los últimos 5 años el 65% de las empresas miembros de UPA ha invertido en cultura. Y esto es precisamente, va en la línea de lo que decía la doctora Buzzi antes, el creciente interés del público hacia el arte y la cultura. Y por lo tanto, también el mundo de las empresas está cada vez más interesado en captar ese público, pero también siente la vocación, porque los empresarios, la gente de empresa, a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación, como hago yo, por ejemplo, pues optan por
un compromiso en el ámbito cultural, un ámbito cada vez más reconocido, un ámbito cada vez más importante en Italia. El 68% de estas empresas define estas inversiones como importantes o muy importantes. Por lo tanto, esto demuestra que no solo se invierte, sino que también esas inversiones se intenta que tengan continuidad porque resultan importantes desde el punto de vista económico, del esfuerzo económico de la empresa. Las áreas en las que se invierte son todas las áreas del mundo de la cultura, como pueden ver aquí en esta lista. Están clasificadas por importancia de inversión: música, exposiciones, festivales. El fenómeno de los festivales es un fenómeno creciente. Los grandes festivales atraen muchísimo público. Por lo tanto, por un lado, a veces se critica el escaso compromiso hacia la cultura. Parece que la cultura no es una fuente de beneficios económicos y, sin embargo, el atractivo de la cultura se hace evidente precisamente gracias a la afluencia de público hacia estos festivales. Los museos, el arte contemporáneo, la restauración, la fotografía, la danza y el cine. Estos son todos los ámbitos en los que se invierte. Quizás falte el teatro. Evidentemente no se considera un área suficientemente atractiva para invertir. ¿Cuáles son los motivos por los que las empresas y los particulares también invierten en cultura? Hablo de empresas grandes y pequeñas, porque el tejido económico, el tejido empresarial italiano, sobre todo en la región en la que yo vivo, el Véneto, está formado sobre todo por empresas incluso pequeñas y muy activas. Sin duda, la inversión en la cultura ayuda a fortalecer la reputación, la imagen de la empresa. Antes nos preguntábamos cuáles son las herramientas para evaluar el éxito de una inversión cultural y, sin duda, el aumento, la mejora de la imagen de la empresa es un factor importante. Obviamente, es algo que promueve la visibilidad, el conocimiento de la empresa. Representa, por lo tanto, una herramienta muy importante de comunicación. Sin duda, también hace públicos los valores de la empresa que invierte, porque quien invierte en cultura lo hace porque tiene en su ADN, en sus señas de identidad, ese vínculo con la cultura. Por consiguiente, los productos de la empresa también se benefician de los valores manifestados en la inversión cultural. ¿Por qué el café Illy elige el arte, por ejemplo, para hablar de una experiencia directa? Porque el café ha sido por tradición la bebida de la cultura. Y Venecia está llena de cafés históricos y eran lugares en los que nacieron movimientos artísticos culturales, como el famoso Café San Marcos de Trieste. Pues ahí Claudio Magris, quizás el mayor escritor italiano vivo, varias veces candidato al premio Nobel, pues tiene su mesa en ese café. Y yo a veces lo he visto ahí en ese café. Él todos los días va a leer su periódico y pasa tiempo en esa mesa de café. Pues alrededor de los cafés han nacido movimientos culturales en todas partes. Y precisamente Illy decidió invertir en el arte y en la cultura. Y todo empieza por el ADN de la empresa. Pero al mismo tiempo también está la pasión de los empresarios. Pensemos en Prada, por ejemplo. La marca Prada crea dos fundaciones, una en Milán y otra en Venecia. Todo empezó por la pasión del marido de Miuccia Prada, el señor Bertelli, que es un gran coleccionista de arte. Y Miuccia Prada considera además el arte contemporáneo como una gran herramienta política en el sentido elevado, es decir, la posibilidad de transmitir a las personas unas herramientas para comprender el presente y imaginar el futuro. Tan es así que las fundaciones Prada están totalmente desvinculadas
pese a que la marca está ahí, evidentemente, la reputación de la marca, de una marca tan fuerte, un logo tan fuerte, pues también beneficia a la empresa. Pero digamos que las fundaciones están totalmente desvinculadas de la marca, de la empresa, a diferencia de lo que hace Louis Vuitton, que tiene las fundaciones al lado de sus tiendas. Y entonces, además de la cultura, se ven los bolsos de Louis Vuitton. Pensemos, por ejemplo, en la última exposición de Jeff Koons. Es una herramienta de comunicación para la empresa, por lo tanto, y gracias también al arte bonus que comentó la doctora Buzzi, pues es un valor extra para la organización, para la empresa. De hecho, desde que existe el arte bonus, hemos observado un incremento de las inversiones de las empresas. Antes, las empresas que invertían en restauraciones o colaboraciones con museos se veía penalizado desde el punto de vista fiscal. Representa, por lo tanto, una ventaja competitiva para la empresa. Obviamente existe una buena voluntad por parte de las empresas, por parte de todos los actores y el público, hacia las empresas que invierten en cultura o en otros ámbitos distintos. Además, esta inversión cultural promueve un fuerte vínculo con el territorio y la comunidad local. Anticipo algo que voy a comentar después sobre la experiencia que estamos realizando en Venecia, en el Fondaco dei Tedeschi. Fondaco dei Tedeschi es un gran almacén de lujo que abre en el corazón de una importante ciudad artística y delicada como es Venecia, con todos sus problemas de invasión turística. Lo abrió una empresa desconocida en Europa, se llama DFS, forma parte del grupo LVMH, un grupo francés, su sede está en Hong Kong. Fue creada a comienzos de los años 60 por una pareja norteamericana y desarrolló su negocio en las tiendas duty free de los aeropuertos, y tiene centros de lujo en ciudades de otros continentes como Estados Unidos, Hong Kong, etc. Y en Europa, la primera tienda de esta, el primer almacén de esta empresa es precisamente la nuestra, en Fondaco dei Tedeschi. Por lo tanto, esta es una aproximación a una ciudad con tantísimos problemas, muchas oportunidades, lógicamente, pero en este momento tiene muchísimos problemas relacionados con la afluencia turística. Y existe la necesidad de que este lugar no se perciba como un no lugar, algo anodino que podría estar en cualquier otro lugar. Francesca controla el tiempo porque no sé a qué hora empecé a hablar. Muy bien, muchas gracias. Dame una señal cuando sea ahora el momento de cerrar. Entonces, teníamos la necesidad de relacionarnos, vincularnos a la ciudad y devolver a la ciudad algo de lo que Venecia nos dio. Es decir, la oportunidad de encontrarnos en esa ubicación maravillosa. De ahí la necesidad, y este es el objetivo de nuestro programa, la necesidad de construir una relación con el territorio, con las instituciones culturales de Venecia, construir conjuntamente un programa que nos permita relacionarnos de manera amigable y positiva con Venecia y sus habitantes. Con un término muy trivial ya se habla de storytelling, es decir, contar un relato de la empresa. Esta es a través de sus programas culturales, esta es una oportunidad, es una forma distinta de contar lo que es la empresa, y se da a la empresa la posibilidad de contarse a sí misma. La transmisión de los contenidos para una empresa es cada vez más importante. Existen muchas páginas web de Facebook, Instagram. Estas son todas herramientas que la empresa gestiona de manera autónoma, y ahí necesita contarse a sí misma ampliando sus contenidos, ampliando el relato que puede hacer la empresa.
por supuesto, construimos una relación distinta basada no solo en el producto, sino buscando el consenso de los clientes actuales y futuros también. Volviendo al ejemplo de Illy, en su día hicimos una encuesta para comprobar, para saber qué es lo que sentían hacia Illy los propietarios de los bares. Y descubrimos que muchos clientes de bares y hoteles elegían Illy precisamente por su vínculo con el arte. Y pensaban que ese vínculo de Illy con el arte podía ser un factor de atracción de sus clientes hacia su bar, su negocio de restauración, precisamente gracias a la reputación de Illy en el mundo del arte y la cultura. Sin duda, invertir en arte y cultura te ofrece la posibilidad de organizar eventos, porque cuando se organiza una exposición o una inauguración, hay toda una afluencia de público, de gente que viene a conocerte, y tienes la posibilidad de involucrar a tus clientes de una manera muy directa. Obviamente, puedes incrementar tu visibilidad tanto online como offline en los medios de comunicación. Por ejemplo, si organizas una conferencia, una rueda de prensa para presentar tu proyecto, puedes darte a conocer con los medios de comunicación, das a conocer tus servicios como empresa, pero también tienes una relación con los periodistas, que es una relación distinta. Y luego es una herramienta para involucrar también a los colaboradores, a los trabajadores, para crear, por ejemplo, un sentimiento de pertenencia, porque este interés por la cultura es horizontal, es compartido por todos. Los empleados de la empresa son también personas interesadas en los acontecimientos culturales y, por lo tanto, esta inversión cultural es una forma de que participen. Otro ejemplo también sobre Illy Café, es una historia que conozco muy bien y les pido disculpas si me repito volviendo al ejemplo de Illy, pero es una experiencia que conozco muy bien, obviamente. Cuando empezamos la colaboración con la Bienal de Venecia, una colaboración que sigue existiendo hoy, invitábamos al curador de la Bienal aproximadamente un mes antes de la inauguración para que presentara el proyecto a nuestros empleados, a los empleados. Y luego, cuando la Bienal se inauguraba, dábamos durante dos sábados sucesivos la posibilidad a los empleados de que se pudieran apuntarse, podían entrar, visitar la Bienal con sus familiares para una visita guiada. Y existía el orgullo, por lo tanto, por parte de los trabajadores, de mostrar a su familia todo lo que hacía la empresa en la que trabajaban, todos los proyectos, su participación en un evento tan importante como la Bienal. Por lo tanto, hemos hablado de tres macro áreas en las que las empresas colaboran con el mundo cultural, con el mundo del arte. Son colaboraciones en partenariado, producen y crean sus propios proyectos, o bien, y muchas veces en estos casos se trata de inversiones importantes realizadas por empresas de mayor tamaño, crean fundaciones o colecciones privadas. Como decía Francesca Minghella, decía en su presentación, existe una gran atención hacia el mundo del arte y la cultura en Italia, sobre todo por parte de las empresas del mundo del lujo. Probablemente existe una continuidad entre la belleza, que forma parte del negocio de la empresa, con la belleza, con un término banal y muy, muy explotado, la belleza del arte y de la cultura. Vamos a ver algunos ejemplos. Empezando por la creación de
partenariados, de colaboraciones. Yo la llamo partenariados, o antes probablemente se llamaban patrocinios. Yo creo que el patrocinio, aunque todos sabemos de qué se trata y es un término más bien técnico, pues los patrocinios se han vuelto un poco obsoletos. Ahora lo que hacen las empresas al relacionarse con instituciones culturales y artísticas para colaborar con ellas es precisamente un partenariado, una auténtica relación de colaboración. Se sientan a una mesa y tratan de construir juntos un proyecto que represente un poco un win-win, es decir, en las que ambas partes ganen y encuentren un valor. Valor para la organización cultural y artística y un valor para la empresa comercial. El aspecto fundamental es que haya una coherencia entre los valores de la empresa, como decíamos antes, el ADN, con el vínculo del café, por ejemplo, en el caso de Illy. Es importante que exista este vínculo entre los valores y el contenido cultural. Por este motivo, la colaboración o el partenariado entre la moda y el arte es casi natural por este vínculo de belleza. Tiene que existir la posibilidad para quienes se relacionen con el proyecto artístico, cultural, patrocinado por la empresa, entrar en ese proyecto y comprender de inmediato por qué la empresa ha tomado esa decisión y ha elegido ese proyecto. Los proyectos tienen que ser claros en ese momento, porque la asociación tiene un sentido si se trabaja a largo plazo. Es decir, si no estamos hablando de intervenciones fugaces, sino que hay una continuidad en el tiempo. Y evidentemente, como hemos visto ya, es fundamental también que la comunicación de la empresa, pero también la comunicación de la entidad cultural, pues den sostén a ese proyecto creado en forma de asociación. Y esto es fundamental para dotar de coherencia a lo que se está haciendo. ¿Cómo se encuentran los socios? ¿Cómo encontrar socios? Aquí yo pongo algunas situaciones, pero el abordaje más común sería un poco, el enfoque más común sería un poco hacer una exploración, un scouting, como dicen los ingleses, una exploración directa de los posibles socios. Y esto, bueno, pues lo digo para un poco tomar el pulso al hecho de que la sensibilidad está haciendo que nazcan una serie de instrumentos, de herramientas a la hora de crear estas asociaciones. Con dos ejemplos, como decía, UPA para el ámbito cultural, que es la asociación de esas empresas que invierten en publicidad, usuarios de la publicidad, que han analizado cuántas son y por qué invierten las empresas en cultura, y también han creado una especie de portal donde las empresas culturales, previa selección realizada por la UPA, pues pueden publicar sus proyectos, como digo, proyectos en los que buscan socios o para los que buscan socios. Y por otra parte, las empresas se pueden referir a este portal, pueden buscar ahí si en su territorio o en una zona de influencia de cultural y artístico específico, pues encuentran un proyecto que vaya bien con sus exigencias, con sus necesidades, que pueda corresponder a esas necesidades. Y luego la Cámara de Comercio de Milán. Otro instrumento que ha planteado la Cámara de Comercio de Milán es un poco análogo. Una parte del sitio web de la Cámara de Comercio permite a las empresas interesadas encontrar proyectos culturales y operadores culturales con sus proyectos, vaya, ¿no?, que se ponen ahí en esa red. O sea, son proyectos bastante recientes con instrumentos, herramientas que ayudan a las empresas, también las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes o bien tienen proyectos propios y ya saben identificar a sus posibles socios y saben dónde ir a beber, ¿no?, de esas iniciativas. Por eso decía lo de las pymes.
Y luego hay otros instrumentos más tradicionales, como por ejemplo la PEGI Guggenheim en Venecia, esa colección que tiene un poco el vínculo con el circuito de otros Guggenheim en Europa y por otras partes. Tienen un proyecto que se llama Intraprese y por el cual las empresas pueden formar parte de la Fundación PEGI Guggenheim, y es la fundación la que les ofrece a su vez pues oportunidades de, bueno, pues de participación de sus empresas, porque la colección PEGI Guggenheim ofrece entradas a los socios de forma gratuita, visitas guiadas, la posibilidad de participar en eventos, cursos, etcétera, pero ofrece también la posibilidad y la oportunidad, como digo, de patrocinar, sponsorizar iniciativas que organiza la propia fundación. Bien, aquí vemos un ejemplo de asociación ya citado anteriormente. ILLI es todavía socio de la Bienal de Venecia, sigue siendo socio, que se ha desarrollado esa asociación con una serie de proyectos dentro de la Bienal. Así que, en sustancia, la negociación con la institución cultural bienal, con la empresa ILLI Café, prevé pues sentarse alrededor de una mesa y encontrar un proyecto a desarrollar en el futuro. Así que la empresa, en parte, invierte en un patrocinio tradicional, pero por otra parte pone en valor, poniendo ahí sobre la mesa, una mesa ideal, ¿no?, en el momento en el que se reúne con el director artístico, el presidente, el director de marketing de la Bienal, pues poner en valor el proyecto que quiere llevar a la Bienal. Un proyecto, evidentemente, que es fruto de una negociación, es una propuesta, una asociación, etcétera. Aquí vemos algunos ejemplos que se han hecho a lo largo de los años, como por ejemplo una instalación de una obra de Anish Kapoor, esta columna de humo que se llamaba Ascensión, dentro de la iglesia de San Jorge, de San Giorgio, y con Anish Kapoor en paralelo se había hecho una colección de tazas de café para la empresa. Y luego también ahí donde veis los grandes cojines rojos, pues son lugares de relax dentro del Arsenal, el Arsenal de Venecia, donde se celebra parte de la Bienal. Es un recorrido larguísimo y bastante cansado, ¿no?, de recorrer hasta el final. Bueno, pues el curador de entonces, que era Francesco Bonami, nos pidió que preparásemos una serie de zonas de descanso, de reposo, de relax, entre un recorrido de la mostra y otro. Entonces nosotros jugamos con ese tema del color rojo de la mostra, con estos cojines muy relajantes y tal. La Bienal de ese año se criticó muchísimo. Las decisiones de Bonami se criticaron muchísimo y sucedió que las instalaciones de ILLI, que eran lugares muy modestos de descanso, pues se convirtieron en la imagen oficial de la Bienal de ese año. Así que acabamos en el Washington Post con nuestra foto, la foto de nuestros cojines, que ilustraba el artículo de la Bienal de ese año. Eso fue un pequeño golpe de suerte, ¿no?, en cualquier caso, y de vez en cuando sucede. Y luego la imagen que vemos arriba a la izquierda era un artista americano que había diseñado un contenedor que se abría y se cerraba, un container, y que reproducía una casa de artista. Y dentro de esa casa de artista, que estaba a la entrada de los jardines, de hecho era la primera obra que se veía entrando a los jardines de la Bienal, habíamos puesto en los días de la inauguración una de nuestras máquinas de café y ofrecíamos a los visitantes la posibilidad de sentarse dentro de una obra de arte que se podía tocar, ¿no?, y luego pues disfrutar de un café ILLI. Hemos hablado antes también de las grandes inversiones. Aquí estamos hablando de inversiones enormes que van en dirección un poco de la dirección en la que nos hablaba Ana María Buzzi, la intervención de los particulares que quieren apoyar, ¿no?, los presupuestos, reducidos presupuestos que tiene a su disposición el Estado para la restauración de obras preciosísimas. Pensemos en TOTS con 25 millones de inversión
para el Coloseo, o bien Diesel, que ha restaurado completamente el puente de Rialto en Venecia, o Bulgari en Roma, que ha restaurado los mosaicos de las termas de Caracalla y también la escalera de Plaza de España en Roma, y también Luz Óptica en Venecia. Vuelvo siempre a Venecia y a Trieste, pero es el territorio que conozco mejor. Pues bien, Luz Óptica, que ha rehecho completamente el puente de madera de Academia, que de Campo Santo Stefano llega a las galerías de la Academia en Venecia, en la ciudad. En términos de asociación, hablar también de un pequeño proyecto veneciano que es muy interesante porque reúne pues actores diferentes, pequeñas empresas del Triveneto, de esa zona, muy pequeñas. Luego, entidades públicas, concretamente la región, artistas y universidades, el UAB de Venecia. Un proyecto en 2017, Cafoscari con la UAB, que coordina la iniciativa, y luego la Unión Europea, que financia, junto con la región de Venecia, financia residencias de artistas que se desarrollan en algunas empresas, siete concretamente, siete artistas o colectivos de artistas y siete pequeñas empresas de la región Triveneto. A cada empresa se le asigna un artista o un colectivo de artistas que trabajan sobre un proyecto. Y este proyecto que se financia lleva a un resultado final. Empresas que de alguna manera tienen un interés inicial, una vocación inicial, por supuesto, son empresas de diseño, por ejemplo, ¿no? La obra Manin, que está en la Giudecca, que es una de las islas que compone Venecia, que trabaja con un colectivo de artistas que utiliza y recicla madera antigua, que sirve para crear lo que se llaman briccole, que son los palos que están ahí en el agua en Venecia, ¿no? Como esos palafitos, bueno, y que se van sustituyendo a lo largo del tiempo. Estas antiguas maderas que se corroen en el mar y que esta industria va sustituyendo, bueno, pues se lo da a los artistas que crean pequeñas esculturas sonoras a partir de esta madera, ¿no? Esta especie de hibridación positiva entre un mundo empresarial de pequeñas dimensiones, la universidad, los artistas y las instituciones. Y por tanto estamos hablando de un proyecto interesante, pequeño, pero muy interesante porque es un proyecto global, ¿no? De 360 grados. ¿Tenemos poco tiempo? Vale, pues voy a acelerar, dice la oradora. Vale, proyectos propietarios, ¿no? Por parte de las empresas y autónomos. Bueno, pues Acqua di Parma, por ejemplo, una de las empresas del grupo LVMH, con perfumes, esencias, etcétera, con una vocación artesana y tal, y que hace una exposición que cura Chloe Piccoli en Milán sobre el tema de la clasicidad en el arte contemporáneo. Lo ve como un tema muy cercano a sus raíces, porque de alguna manera Acqua di Parma es una marca clásica, pero se está reconvirtiendo, transformando en un mundo mucho más contemporáneo. Gracias también a la entrada en ese grupo LVMH, crea este proyecto, lo propone a la ciudad de Milán y se convierte durante algunos meses en una de las exposiciones más visitadas en Milán. O, por ejemplo, la Galería Illy, que es un proyecto propiedad o de Illy Café, de la empresa, que crea un espacio al que llevar sus propios proyectos artísticos, pero por el mundo. Un proyecto itinerante que va desde Estambul a Nueva York, Milán, Trieste, Berlín. Espacios como si fueran pop-up, ¿no? Como si fueran que surgen de repente, no son comerciales, pero son espacios, sino que son espacios donde la empresa se presenta al público, a los periodistas, pero al público también presenta su propio proyecto artístico y cultural. El Correos italiano, la Posta italiana, que crea paquetes de artista, cajas para mandar paquetes, y el paquete ganador se convierte en el paquete de los correos italianos. Aquí Hangar Bicocca, este proyecto de la Fundación Pirelli, un espacio expositivo que ofrece de forma gratuita a la ciudad exposiciones maravillosas, y aquí vemos este ejemplo, esta instalación fantástica
una instalación fija de torres creadas por Kiefer. Estas serían colecciones corporativas y de fundaciones. Y una investigación de la Universidad Católica dice que estas colecciones corporativas y de las fundaciones nacen por la pasión de los empresarios, nacen con el objeto de reforzar, digamos, la identidad y la reputación de la empresa, la imagen de la empresa. Y ahí prevalece el arte contemporáneo dentro de esas fundaciones. También hemos hablado ya de la Fundación Prada, en virtud del compromiso de Bertelli y de su mujer para ofrecer una colección de arte que lance una serie de mensajes, ¿no?, con un contenido político, también ofrecer a las personas la oportunidad de comprender el presente y el futuro, como se decía en ese eslogan. Un proyecto de Benetton que crea este proyecto, Luciano Benetton crea este proyecto, se llama Imago Mundi. Son curadores seleccionados por Benetton, por esta empresa, por todo el mundo, que ofrecen la oportunidad a una serie de artistas afirmados o debutantes locales, pues hacer una pequeña creación artística, y lo único, el único límite es el formato, que es muy pequeñito, 10 centímetros por 12 centímetros, 10 por 12 centímetros. Es una colección que aúna más de 100 países y poblaciones nativas, por ejemplo, tibetanos, que no tienen un país, pero de una cultura muy fuerte. Pues bien, se convierte en una colección empresarial enorme que ahora ha encontrado sede en la ex cárcel, antigua cárcel de Treviso, como espacio expositivo muy importante, y ese proyecto sigue adelante. Dos palabras nada más para decir lo que hacemos nosotros en Venecia en el Fondaco de Tedeschi, un gran almacén que tiene el placer por el arte y la cultura pues en su ADN. El puente de Rialto, imagínense a la derecha de la fachada que vemos aquí delante. Este fue durante años el Palacio de Correos. Este es el interior, maravilloso, el efecto wow, de sorpresa, de maravilla que ofrecemos a las personas que entran dentro del centro comercial. Habíamos abierto hace poco con los problemas que decíamos antes de, bueno, pues crear un vínculo con la ciudad, pero también que nos conociesen, que la gente viniera frecuentemente y, bueno, interceptar, como decía antes, a nuestro competidor, que no son las demás tiendas de Venecia, sino la propia Venecia, porque realmente nadie va a Venecia para ir de compras. O sea, nuestro objetivo era darnos a conocer y, digamos, ponernos al mismo nivel, por así decir, de la ciudad de Venecia. Por lo tanto, esa experiencia la definimos global, ¿no? Porque entras y encuentras un palacio maravilloso con una historia increíble, restaurado por Rem Koolhaas, que ha realizado intervenciones arquitectónicas contemporáneas, respetando totalmente la historia del palacio, está absolutamente intacto, ha realizado una restauración filológica conservadora perfecta, pero ha introducido también notas contemporáneas, y el hecho de poder ver antiguo y moderno con tanta autoridad, pues es muy atractivo para mucha gente. Está la experiencia de las compras, marcas de lujo, prevalentemente italianas, una sección que ofrece comida, hay un restaurante de 3 estrellas Michelin, pero es un bistró, y entonces se llama Rafael Alain, Amo, es el restaurante, está por ahí, vemos que sale el personal del restaurante en la base de esta foto. Y por tanto, dentro de un espacio tan preñado de cultura y de historia, pues hay una vocación cultural por fuerza, y por ese motivo hemos puesto en marcha un programa cultural y artístico que nos permite aumentar este tipo, reforzar este vínculo con la ciudad. Vínculo con la ciudad, posibilidad de crear una red de socios locales, porque hemos empezado a mirar a nuestro alrededor. Yo, dentro de mi equipo, tengo a una curadora también que me da apoyo a la hora de decidir la relación con las instituciones culturales y también decidir y elegir y los artistas que también hacen sus exposiciones dentro de nuestro espacio.
la oportunidad de crear relaciones con las partes interesadas locales. Tenemos una relación consolidada con el Ayuntamiento de Venecia porque algunos espacios dentro de nuestro centro comercial son espacios públicos. Un pabellón, por ejemplo, donde organizamos el arte y la cultura, está en la última planta del Fondaco y que tiene una terraza con esa vista maravillosa de la que les hablaba antes. Evidentemente, para nosotros también es una gran oportunidad de comunicación invertir en arte y cultura, porque todo lo que hacemos pues sale en los medios de comunicación y eso nos encanta. Y luego hay una coherencia también con el pasado del edificio. Aquí tenemos una lista de lo que serían las instituciones culturales locales con las que tenemos relación. Son instituciones como Treocci, la Casa de Treocci, que hace exposiciones de fotografía. Nosotros presentamos ahí, dentro de nuestro centro comercial, sus exposiciones con fotógrafos importantes como Gianni Berengu-Gardin, que vino a hablar de su exposición también. Teníamos la sala llena. Y desgraciadamente teníamos solamente 200 personas de capacidad y teníamos una enorme lista de espera. Las personas se inscriben a través de nuestro sitio internet o en la página de Facebook para poder venir. Una relación continua con la Universidad Ca' Foscari, que organiza todos los años un festival literario. Y nosotros damos 2 o 3 presentaciones de libros ahí en nuestro centro comercial, como digo. Intento ir muy rápido, pero en definitiva se trata, como digo yo, con un poco gasto, pues obtenemos grandes resultados, ¿no? Y tenemos un presupuesto muy limitado, pero nos ofrecemos a las instituciones culturales para crear asociaciones sobre la base de lo que yo puedo ofrecer. En este caso tenemos un lugar espléndido, maravilloso, muy atractivo, muy nuevo, una ubicación muy poco vista. Y por tanto, las instituciones culturales quieren organizar eventos con nosotros y tenemos este tipo de asociación y yo ofrezco esa ubicación privilegiada, un cóctel tal vez al final del evento, toda la organización, el espacio, claro, luego las afinidades, porque estamos ahí en una asociación con otras instituciones y este es el modo en el que nos movemos. Cuando se celebra el Art Night de Venecia, hemos organizado un concierto con el conservatorio en nuestra terraza durante toda una noche, con músicos como Trilo Burt o, en fin, muy famosos, en colaboración, algunos de ellos, con el Veneto Jazz, este festival, también con el Premio Campiel, lo tenemos una asociación, es uno de los premios literarios más prestigiosos en Italia y por tanto hemos podido ofrecer la presentación de los finalistas del premio y la velada de gala del Campiello Giovane, del Campiello Joven. Continuará el año que viene con la patronal industrial de la región que organiza este premio. Y los finalistas vienen a descubrir esos 5 finalistas con nosotros. Era el día en el que se hace el anuncio y ese anuncio se hizo dentro del Fondaco, el de los 5 finalistas al premio. Y luego, con Fabrizio Plessi, aquí vemos la primera exposición. Este espacio puede parecer una sala de espera, pero esta sala de espera tenía esta obra de vídeo realizada por Fabrizio Plessi, se llamaba Underwater, y se producía la visita, ¿no?, de las personas esperando ir a la terraza. También hemos tenido la exposición de Loris Cecchini, un artista que ha hecho muchas exposiciones en el mundo. Esta obra, Waterbones, jugaba con el espacio, módulos de acero vinculados entre sí. Fue toda una empresa, una hazaña montar esta exposición que incluía todo el espacio. Ofrecer oportunidades en Instagram, ¿no? Se dice, bueno, pues esta es una oportunidad para Instagram, porque la gente se hacía los selfies y luego los subía en Instagram y se produjo un gran tam-tam comunicativo, por así decir. Otra foto preciosa en colaboración con la Fundación Querini Stampaglia, una instalación de Elisabetta Di Maggio en el suelo del pabellón. Elisabetta Di Maggio ha trabajado con 100.000 sellos y era una especie de homenaje porque era el edificio de correos antaño y con esos sellos, reprodujo los mosaicos de San Marco. Nosotros pusimos
como vidrios de plexiglás por encima de la instalación para preservarlo, y como un descubrimiento, ¿no? Como haber descubierto este suelo que no existía, claro, era un suelo nuevo de Rem Koolhaas, del diseñador, y sin embargo por debajo estaba esta obra que imitaba algo antiguo, pero era totalmente contemporáneo porque estaba hecha de sellos. Tenemos una comunicación constante, offline, online, a través de nuestras páginas, plataformas, con los medios de comunicación, campañas de publicidad. En Venecia no se puede poner anuncios en las paredes, salvo en algunos espacios y si son eventos culturales. Y por tanto, de alguna manera, la cultura para nosotros es como una manera de hablar de nosotros donde no podríamos de otra manera. Muchas gracias. Ahora, por favor, la doctora Bussi sube y hacemos un... No, te quedas tú. No. Y Francesca, perdón. Bueno, supongo que estas intervenciones interesantes y entusiastas les habrán despertado ganas de preguntar o incluso de intervenir. Bueno, mejor que las preguntas y las intervenciones se ciñan al tema de hoy, que hoy hemos tratado, que sean cortas y precisas y que la persona que las hace diga su nombre y el lugar donde trabaja o donde realiza quizás sus estudios en este momento. Si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, me llamo Alejo Hernández y trabajo en la universidad y en el mundo cultural como presidente de una asociación de amigos de los museos, ¿no? Y es de la asociación de, perdón. De amigos de los museos. Vale. Y con la FEAN. Y con la FEAN, claro. Enhorabuena. Vale. Vamos a ver. En primer lugar, felicitar a las ponentes, ¿no? Y luego, de las muchas cosas que me han sugerido, yo quería aportar dos precisiones, dos puntos de vista, ¿no? En mi punto de vista, en el tema del patrimonio cultural y en el tema del 5 per mille. En el primero, quería indicar que, a mi modesto criterio, no tenemos una situación de analogía en España y en Italia. Que no tenemos una situación de analogía en Italia y en España. Y digo que no tenemos situación de analogía porque, si no me equivoco, el artículo 9, párrafo primero de la Constitución italiana, establece, en primer lugar, que la tutela del patrimonio cultural es una competencia exclusiva del Estado italiano. Y luego, en el tema de la valorización, establece que realmente eso es una competencia concurrente entre el Estado comuni. Entonces, es una situación diferente a España totalmente. Aquí tenemos 17 comunidades autónomas. Cierto que se intentó con la ley del 85 establecer una tutela o unos criterios para toda España, pero la sentencia del Constitucional, los estatutos de autonomías y la realidad es que las 17 comunidades autónomas van por la segunda generación de leyes del patrimonio cultural. Unas más brillantes, otras menos brillantes, pero que nos crean 17 situaciones diferentes y en algunos casos muy divergentes. El otro punto que quería yo matizar desde mi punto de vista es que yo envidio la situación italiana en el 5 per mille. En el 5 per mille me piace moltísimo, ¿no? Habla un poco más despacio, si no le importa. A mí me pasa lo mismo. Sí. Le comprendo perfectamente, pero por favor. Vale. Pues más despacio. A mí me gusta mucho el 5 per mille porque pienso que realmente está consiguiendo despertar en Italia esa mentalidad de mecenazgo propia del mundo anglosajón, pero que realmente a nosotros nos falta. Y digo por qué. Veamos. Estoy de acuerdo con el señor Álvarez Rubio que realmente la reforma fiscal que entró en vigor en España el 1 de enero del 2015 es una reforma fiscal que ha sido muy interesante para fomentar el micromecenazgo. O sea, está muy bien, ¿no? Incluso me gusta ese
5% de incremento como premio a la fidelidad de 3 años, de acuerdo. Pero claro, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el 5 per mille. Tiene que ver más bien con el arbono. Claro. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Yo he analizado el tema y he visto qué pasa en España y qué ha pasado en esa reforma fiscal. Yo le puedo decir que en España hay provincias, hay regiones, bueno, comunidades autónomas, regiones es en italiano, ¿no? Comunidades autónomas que realmente le tiene completamente sin cuidado esa reforma fiscal. Porque ninguna asociación cultural, repito, ninguna de las cientos de asociaciones culturales sin ánimo de lucro pueden disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque los requisitos del 5 per mille son unos requisitos bastante razonables y bastante lógicos para evitar que ningún chiringuito pueda disfrutar de desgravaciones fiscales que no le corresponden. ¿De acuerdo? Sin embargo, la exigencia española no tiene nada que ver. La ley 49 del 2002, en el artículo segundo, tiene su propio concepto de qué es una entidad lucrativa. Para el legislador español, una entidad lucrativa no es una entidad que pueda demostrar y que lleve 30 años dedicada a la cultura sin ánimo de lucro, invirtiendo hasta el último euro en la cultura con absoluta generosidad. No. Para el legislador español, según el artículo segundo de la ley 49, hay un requisito en el apartado B que se llama declaración de utilidad pública. Yo le puedo asegurar que hay provincias españolas que no han conseguido jamás meter una sola asociación cultural como declarada de utilidad pública y que ni lo intentan. Con lo cual, podría ir ya terminando su intervención y pregunta. Quiero decir que en esos dos puntos, situación española e italiana, a mi modesto criterio, son bastante diferentes. Sí. Punto. Ayer, Ana, hablabas tú del caso. ¿Respondíamos singularmente o recogemos todas las preguntas o contestamos una por una? No, una por una. Bien, yo he hablado de cercanía entre nuestros países, sabiendo perfectamente que son dos realidades distintas. Ustedes tienen 17 autonomías. Nosotros, afortunadamente, en Italia, esta competencia es del Estado, totalmente del Estado. Y pese a los deseos autonómicos que hay, tenemos 5 regiones que en el ámbito de la tutela de la salvaguardia del patrimonio tienen ya una autonomía. La analogía la encontramos en el ámbito de la cultura, no en la organización del Estado o de las entidades. La analogía es la importancia del patrimonio artístico y cultural que tienen nuestros países. A eso me refería cuando hablaba de cercanía entre nuestros países. Yo no conozco bien la legislación que promueve, que incentiva el mecenazgo en España, pero yo creo que las mejores experiencias, a través del intercambio de las mejores experiencias de los países cercanos, pueden ser muy útiles para poder desarrollar favorablemente las inversiones culturales que representan una necesidad en todos los países. ¿Pregunta o intervención? Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias, María Saavedra, de la San Pablo CEU. Quería preguntarles a las dos, tanto desde el punto de vista, bueno, primero, perdón, quiero empezar felicitando al museo y a la asociación por este evento. Es la primera vez que participo y me parece muy interesante. Y a las dos ponentes. Y mi pregunta para las dos, les decía, desde el punto de vista de la administración pública y desde el punto de vista de la empresa privada, es si en algún momento en este partenariado, en este partnership del que han hablado, que está sustituyendo a los patrocinios, ¿tiene algún papel la universidad? Como algún tipo de universidad. Han hablado de un estudio de la Católica de Milán, pero ¿hay algún tipo de observatorio de cultura y mecenazgo dentro de las universidades? ¿Se le da algún tipo de relevancia a los estudios de diferentes centros universitarios para generar ese micromecenazgo, este partenariado entre la empresa y la cultura? Gracias.
No. Las universidades no han adquirido ningún papel a ese respecto. De vez en cuando organizan congresos, pero no censan, por así decirlo, todo lo que ocurre en el país. En lo que se refiere al Arte Bonus, el Ministerio lo hizo por propia iniciativa. Colgó en la página web, en su página web, el importe de la financiación necesaria para llevar a cabo esa actuación de conservación, pero se trata de patrimonio público. Pero las universidades no se han involucrado. Es algo que nos debería hacer reflexionar. Las universidades podían haber hecho más y nosotros también podíamos haber pedido más colaboración, pero en realidad no se dio tal colaboración. También en nuestro caso, la relación que comentaba con la universidad y con relación a ese proyecto determinado con 7 empresas, 7 artistas y 2 universidades, es un caso que se reduce a Venecia. Venecia es una ciudad con una gran vocación cultural y por lo tanto organiza sus actividades, pero la universidad y su participación en el Festival Literario de Venecia es porque la Universidad de Venecia organiza ese festival, lo mismo que podríamos hacerlo con otro actor que organice un festival. Pero no existe por parte de las universidades un papel específico. Entonces, es el momento de las conclusiones por parte de Marta Montalbán. Pues bien, muchas gracias. Me toca concluir, voy a ser breve. Ya es una hora, creo que bastante prudente para dar por finalizada la sesión. Quería enmarcar un poquito estas conclusiones. En primer lugar, decir que, como hemos escrito en el programa, el objetivo de esta sesión viene a ser a dar inicio a un ciclo que, de alguna manera, ponga sobre la mesa ejemplos, no solo en países que puedan estar próximos, cercanos o vecinos a España, sino también ir un poco más allá, buscar modelos de financiación o de colaboración mixta, público-privada, que no necesariamente pasen por ordenación jurídica o legislativa, sino simplemente por tipologías o ejemplos de situaciones que de alguna manera aprovechan la coyuntura y las pocas oportunidades que permiten, lamentablemente en algunas ocasiones, nuestras legislaciones para buscar fórmulas atrevidas, interesantes y muy innovadoras que representan pues, estos máximos exponentes de colaboración. Agradecer, y sé que se ha hecho, pero es necesario, a todos los compañeros del museo que nos hacen tan fácil la organización de esta jornada, Francesca, por supuesto, porque os aseguro que cuesta mucho seguirla, y más cuando la gente que estamos participando en la asociación tenemos otras ocupaciones laborales y vamos colaborando en la medida que lo podemos hacer y cuando podemos. Al Ministerio, no solo por el apoyo económico, al Ministerio de Cultura desde el primer día, sino porque nos ha apoyado, nos ha escuchado, ha recepcionado nuestros mensajes y de alguna manera pues, ha establecido siempre una relación muy fluida, cordial y ha sido fácil hablar con vosotros, así que muchísimas gracias. Y a los compañeros del Festival Castilla de Peralada, porque nos han ayudado a llegar a acabar de poder desarrollar esta sesión tal y cual nos lo habíamos imaginado y que los tenemos aquí, Laia y Oriol, muchas gracias. Muy brevemente, primero de todo estoy de acuerdo con la primera pregunta, lo que usted ha aportado. A mí me ha sorprendido mucho cómo ha cambiado, cómo se ha generado ese sentimiento filantrópico en Italia. Es decir, los que de alguna manera envidiamos el caso, el modelo anglosajón, o donde hay esta tradición filantrópica, pero me atrevería a decir que es mucho,
va más allá, es muy distinta al modelo italiano, porque ha llegado hasta el ciudadano individual, al ciudadano de a pie, y eso ya es para mí lo más. Me ha sorprendido mucho, porque siempre nos estamos mirando en el espejo de este modelo anglosajón y también en el estado fuerte francés, ¿no? que se ha creído, a diferencia de otros estados, por temas pues, históricos, de tradición y presupuestarios, ha creído en la cultura, ha apostado y la ha trabajado desde las bases. Y por lo tanto, pues, me satisface mucho que Italia haya avanzado tanto en este sentido. Me ha gustado mucho la intervención de Ana María Buzzi, cómo el Estado ha aprovechado las posibilidades que tiene y ha facilitado una coyuntura jurídica que está potenciando esta colaboración público-privada y, por lo tanto, todo lo que venga de parte del Estado pues, siempre favorece, sobre todo, al que es titular o está gestionando un equipamiento cultural o un patrimonio cultural que tenga un cierto interés público, pues tiene elementos para seducir al ciudadano para intentar captar recursos para su propio proyecto. Por lo tanto, genial y son cosas que me gustaría que pudieran pasar en nuestro país. Ana Adriani, voy a decir una cosa que me ha gustado muchísimo, es decir, compartimos desde el punto de vista personal y profesional el hecho que una empresa cultural, una empresa puede tener intereses económicos. En su caso no es una empresa cultural, como el caso de la empresa que gestiono yo, pero una empresa es una empresa y al final tiene unos socios a quienes rendir cuentas. Pero que esa empresa pueda colaborar con finalidades culturales de un interés que vaya más allá de la cuenta de resultados, es posible y no es tan difícil. Solo es tener interés, ganas y sobre todo fijarse mucho en el entorno y el tejido social y territorial que acompaña a tus proyectos. Me encanta que no hayáis cerrado o dado la espalda al tejido local y asociativo, porque al final muchas veces necesitan pedagogía o acompañamiento, pero es muy enriquecedor. Por lo tanto, también muchas felicidades por vuestro proyecto, porque ha sido súper interesante. Muy poco más. Decir que, como he comentado al principio, que las regulaciones normativas facilitan, nos ayudan a seducir, que es importante también que las regulaciones normativas tengan en cuenta las iniciativas privadas, porque las hay, algunas mejores, otras peores, pero las hay. Hay interés y hay personas detrás de iniciativas privadas que pueden tener determinadas finalidades públicas. Por lo tanto, darnos instrumentos para seducir a un donante siempre es bienvenido y, por lo tanto, creo que es un instrumento que nos puede ayudar a llevar a cabo un proyecto o no llevarlo, o llevarlo de manera con las mejores condiciones o no. Eso por una parte. Pero no me gustaría acabar, y con esto ya finalizo, sin decir que no es suficiente. Necesitamos un cambio de paradigma y de mentalidad social. Debemos creernos la cultura. Y yo no hablo de patrimonio. Sabes, Francesca, que cuando me da un micro siempre acabo hablando de cultura en general. La cultura se tiene que empoderar, la tenemos que empoderar los ciudadanos. No solo los representantes de instituciones públicas, de eventos culturales, como sería pues, el Festival de Peralada, el Festival Temporada Alta que represento. Como ciudadanos, se ha acabado el considerar cultura como un solo entretenimiento, un mero entretenimiento, es algo más, es motor económico de un país, riqueza social. Hoy comentaba, creo que contigo, que yo creo que la primera brecha social que se produce cuando son pequeños, cuando hablamos de niños y niñas, se produce por el no acceso o la no posibilidad de acceso a la cultura. Por lo tanto, aquí marcamos las primeras diferencias y las primeras transiciones a una evolución personal y después en su momento profesional que marcará la diferencia entre las personas y estas diferencias normalmente no nos van a llevar a ningún buen puerto. Por lo tanto, debemos creer la cultura, no solo los instrumentos del Estado y con ello pues, os emplazo que podáis comentar y pasar el modelo italiano, que hablemos entre todos porque al final es muy difícil extrapolar a cada ordenamiento jurídico lo que pasa en un país vecino, y es verdad, pero el espíritu, lo que respira, aquello es seguro que nos puede inspirar para una normativa, en este caso española. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Hay una copa ofrecida por Peralada, me parece. ¿Que sí? Gracias.